Hola, muy buenas noches. Ya estamos en miércoles, el miércoles de tertulia, y como es la última tertulia de la temporada 2010-2011, ya que a partir del próximo lunes el submarino amarillo tendrá solamente media hora de duración, pero vamos a intentar desgranar un poquito de todo lo que ha sucedido durante la temporada, como es habitual. Y por supuesto, antes han visto ese trofeo. El trofeo que acaban de ver es justamente el trofeo del submarino amarillo, de aquí de Onda Cádiz Televisión, al jugador más regular de la temporada. Un trofeo, don Ramón Blanco, que bueno, la verdad es que es un orgullo ganarlo, porque está hecho casi en base a la opinión de todos los contertulios que han ido pasando y sucediéndose aquí en el programa del submarino, más los integrantes de nuestro equipo. Sí, aparte de buenas noches, Hugo. Aparte, yo creo que no, este año fue de las pocas veces que no había duda, ¿no? Nosotros quisimos engañar un poquito, lo pusimos duro para... Le aproximamos a algún rival, a Sifu, pero la verdad que no tuvo rival esta temporada. Y yo creo que merecidamente, como se lleva el trofeo, creo que no va a ser el único que se va a llevar. Ya lo estaba comentando hoy, que se va a tener que pasear toda la semana recogiendo trofeo. Pero bueno, para un deportista siempre es muy bonito recibir un trofeo, porque eso es el trabajo que realiza todo el año, ¿no? Y ahora hablaremos un poquito de todo cuando presente a nuestros invitados. Y hablando por los invitados, empezamos siempre de mayor a menor. Hablamos de edad. Don Manuel Torres Lapi, buenas noches. Hola, buenas noches. Sí, lo de data ha quedado bien. Sí. Esa matización. Lo importante es cumplir años, que esos años se reflejen, y sobre todo estar con la edad que tú tienes en las condiciones físicas perfectas que te encuentras en estos momentos. A ver, voy a hacer una pequeña matización. La edad que yo tengo son 65, esta semana cumplo 66. Quiere decir que no, tampoco soy excesivamente mayor. ¿Y te encuentras perfecto? Casi. Perfecto nunca he estado, pero sí, más o menos bien, diría yo. Está mejor que hace 20 años, Hugo. ¿A que sí? ¿Eh? Bueno, vamos tirando. Y también otro señor que está en nuestra mesa. Este se cuida más que todas las cosas. O sea, como futbolista consiguió llegar a la selección española justamente por eso. Las condiciones técnicas, normalita, pero las condiciones físicas, y sobre todo también el punto honor y el saber estar, y sobre todo ese espíritu de superación, don Manuel Botubó, te hicieron llegar a lo más alto. Siempre lo has comentado. Hombre, es un halago para mí el comentario que acabas de decir, ¿no? Pero bueno, yo nunca he intentado cuidarme, sino simplemente es mi forma de vivir, ¿no? Y cuando uno vive de esta manera, uno, el resto piensa que te cuidas, ¿no? El deportista de entrada ya se habitúa a una forma de vivir, y esa es la mía, ¿no? Y bueno, yo quiero aprovechar, darle la enhorabuena a Cifuente por ese trofeo merecidamente ganado. Y yo creo que si es difícil ganar un trofeo en cualquier parcela, que normalmente suelen ganar los delanteros, el hecho de que un defensa sea el jugador más regulado durante todo el año, yo creo que merecidamente se le deberían dar el doble de trofeo, ¿no? Porque es muy complicado y muy difícil que un defensa se lleve el trofeo al mejor jugador durante todo el año, ¿no? Así que enhorabuena por ese trofeo merecido. Y ya, como ya Ramón ha hablado, Manuel Botó ha hablado de Sifu, no queda menos que darle la enhorabuena. Ayer se le hizo acto de entrega, ahora lo veremos, y presentar en esta noche también, y desde nuestro punto también, la más sincera enhorabuena, porque como bien dice Manuel Botubó, que lo gane un delantero que marca goles, que lo gane un jugador que es desequilibrante, que siempre suele ser más vistoso de cara al público, suele ser normal, pero que lo gane un lateral derecho suele ser menos normal. Pero cuando ese lateral derecho hace de extremo, hace de goleador, hace de todo y poco menos que hace de portero. Buenas noches, Sifu. Hola, buenas noches. Contento, me imagino, a pesar de que no ha sido una temporada como para tirar cohete. Sí, un poco. Pues bueno, contento por el premio que me habéis otorgado, y bueno, un poco triste porque a nivel colectivo no hemos conseguido el objetivo que todos nos planteamos al principio de temporada. Y bueno, tuviste una dura lucha, pero yo creo que, como bien, y lo mismo que comentaba Manolo Botubó, y coincido mucho con él, porque el cuidarse o no cuidarse, eso va en la persona. O sea, que decir yo me cuido, mira, el que se cuida es aquel que tiene algunos vicios y no los utiliza o no los lleva a cabo, con lo cual eso es más cuidarse. Ahora, uno que tiene una forma de vivir no tiene por qué decir yo no fumo, yo no bebo, yo no...
Entonces creo que eso es importante y creo que para llegar a la altura que estás llegando tú, con la dilatada trayectoria futbolística que te ha llevado a estar siempre en el candelero, creo que eso va más allá también del mero cuidado personal. Sí, yo coincido con ese sentido. Yo creo que el futbolista profesional pues bueno, tiene una forma de vivir y de cuidarse de... Que yo creo que si te gusta la profesión y te gusta vivir de ella, pues cuanto más años mejor. Y yo creo que cuanto más te cuides y mejor estés físicamente, pues más vas a durar en esta profesión. Yo creo que en ese sentido, pues lo llevo a rajatabla desde que empecé mi carrera y seguiré con ello. Yo creo que Manolo va más allá, que a él, por ejemplo, Manolo que dice que a él esa vida que hace no le cuesta sacrificio, a mí me pasaba lo mismo, o sea, es una vida que es normal para él, no es que se prive de esto, ni de, no, es que es la vida que lleva, igual que a mí me pasaba también, o sea, porque hay otros no, otros por circunstancias, porque son solteros, porque son jóvenes, salen, pero yo creo que un deportista no es que se cuide ni que se prive de nada, es que su vida es así, le gusta lo que hace, le gusta cómo es su vida. Y entonces para ellos no es ningún sacrificio pues no salir de noche o no fumar. Yo creo que todo se puede hacer de forma moderada. Sí. Y además el futbolista debe tener presente que igual que las modelos vive de su cuerpo. Es decir, la diferencia que hay entre llevar una vida ordenada, yo ya no voy a hablar de cuidarse o no cuidarse, la diferencia que hay entre llevar una vida ordenada y no llevarla puede ser jugar dos temporadas más a un buen nivel o no jugarlo. Es decir, yo pienso de que el futbolista, ¿por qué no se va a tomar una copa futbolista? ¿Por qué no va a salir de una huerta? ¿Por qué no va a hacer otras cosas? Pues claro que lo tiene que hacer, lo que pasa es que lo tiene que hacer de forma moderada y en el momento que pueda hacerlo. Sí, pero por eso comentaba yo, pero que a ellos igual no les cuesta trabajo eso. O sea, que no necesitan esa salida o esa... O sea, igual sí, para esa mujer... Lo que quiere decir es que para muchos deportistas, el no fumar, el no beber, el no salir... No es sacrificio porque simplemente... Exactamente. Yo es que creo que a nivel general, la gente cuando piensa y en el comentario de te cuidas, piensa que es un esfuerzo y un sacrificio, ¿no? Exacto. Creo que eso sí es verdad, a nivel general sí. Pero a nivel profesional yo creo que el jugador que realmente le gusta su profesión, para ello no es un esfuerzo el hecho de que se tenga que cuidar, si nace de ahí, ¿no? Bueno, y nace mucho más cuando tú consideras que eres un buen profesional. Entonces es tu hábito, tu forma de vivir. Claro. Efectivamente. Comentábamos que muchas futbolistas, hay muchísimos talentosos del fútbol que se han perdido y no han llegado absolutamente nada. Y otros con muchísimo menos cualidades, pero trabajando de una forma ordenada, han estado en la élite del fútbol. Con lo cual, dicen, ese tiene suerte. Aquí la suerte no existe en el fútbol. La suerte no la regalan, la suerte se gana con trabajo. Y con trabajo se ganó también Sifu este precioso trofeo donado por Deporte Romero. La verdad que es un trofeo muy bonito, muy bien conseguido, y creo que Sifu, en este caso... Ayer cuando comentábamos, te entregamos el trofeo, un trofeo de calidad, que pues muchas veces te regalan trofeos y cosas así, decían, ¿dónde lo pongo? Sin embargo, esto está muy bonito, ¿no? Sí, ya mi hijo de edad me estaba preguntando dónde lo iban a poner. Yo creo que se lo quiere quedar él para su habitación, pero bueno, la verdad es que es muy bonito y bueno, pues sobre todo por lo bueno que es que te hayan dado por tu trabajo. Ya estamos viendo, ¿sí, Ramón? No, estamos en el Cantábrico, restaurante Cantábrico de nuestro amigo Francis, que también nos acoge cada año para la entrega de este trofeo. Y aquí están todos los invitados, la verdad que había bastante gente, esperábamos algunos más. A mí me extrañó un poquito, no sé si a usted le extrañó, que el cuerpo técnico no apareció por la entrega. A mí me dejó un poquito el cuerpo cortado, porque esperaba a alguien del cuerpo técnico, director deportivo, entrenadores. Lo digo porque así lo siento, entonces me parece el cuerpo, Juan me dice que el cuerpo técnico estaba ahí, Ramón Blanco, Antonio Díaz. No, hombre, está claro, nosotros hemos estado... Manuel Lapi, o sea que técnico había. No, yo, hombre, hablo del técnico del Cádiz, pues yo creo que Sifu se ha ganado este trofeo con mucha entrega, con mucha profesionalidad, y algún compañero, porque estuvo solamente Lolo Armario como compañero, yo creo que algún compañero más tenía que haber estado arropando a Sifu, pero bueno, estaba su mujer, sus hijos, que para él será lo más importante. Pero bueno, yo, a mí me extrañó algunas ausencias que faltaron.
Bueno, en estos momentos un poco difíciles, lo que pasa es que en los momentos difíciles también es donde tienen que aparecer los hombres, ¿no? Creo que en ese aspecto, y bueno, pasamos un rato, la verdad, muy bonito, muy bien atendido, como bien dice Ramón, en el salón del restaurante del Cantábrico. Y el que más ilusión le hacía, mira, el niño de Albertito, ¿no? Albertito, no vea la ilusión que le hacía el trofeo. Yo creo que es el que más nervioso estaba, el más contento, sí. Aparte se le veía, estaba haciendo fotos y estaba nervioso, ¿no? Y cuando ya el padre le dijo, ven a hacerte la foto, yo, y salió corriendo, y la verdad que nos pasamos bastante bien, una noche agradable. Porque lo que íbamos a entregar un trofeo, aunque, como tú bien dices, la situación ha sido complicada, pero eso ya pasó. Ahora estamos en otra cosa, entrega de trofeo, compañero, y yo creo que ahí es donde se ve compañerismo. Vamos a escuchar también las palabras de nuestro director, Juan Carlos Jiménez Lá, director de Onda Cádiz Televisión. Bien, gracias a todos vosotros por estar aquí otra vez, un año más con nosotros. Y gracias, supongo, también a todos aquellos que, habiendo estado invitados y esperándoles su participación en este acto, pues no deben de haber tenido la ocasión o el momento para venir. Lo digo porque veo alguna ausencia destacada. En particular, y hablando de CIFU, pues me alegro muchísimo, extraordinariamente, de poder tener la oportunidad de este premio a Cifuentes, porque ha demostrado desde el principio de la temporada ser un futbolista de equipo. Un futbolista comprometido, un futbolista honesto. Y entonces, como eso es un valor de equipo importante, muy propio del fútbol y muy propio de la televisión, me enorgullece particularmente darte este premio que te mereces. Yo también me sumo a las palabras de Juan Carlos Jiménez Lá, o sea, compromiso y honestidad. Son los dos valores que creo que si lo hubieran tenido todos, ahora mismo otro gallo cantaría, así fue. Bueno, pero eso es volver la vista atrás, y yo creo que ya lo hecho está, y hay que pensar en la nueva temporada, que yo creo que va a ser más difícil que esta. ¿Tu idea, tú tienes contrato en vigor? ¿Tu idea es continuar en el Cádiz? Yo sigo teniendo contrato. De momento no sabemos cómo va a ser el club el año que viene. Todavía no nos han dicho nada, no ha salido nada del club para ver cómo va a ser la temporada que viene, y bueno, pues si llega alguna oferta, pues estudiará y se hablará con el club. Es que anoche el presidente lo tuvimos nosotros con nosotros aquí y comentaba, ¿no?, que hay jugadores que están ganando, que ganan mucho dinero, que igual si tienen una salida, pero claro, yo le digo, la salida la van a tener los dos jugadores que ustedes posiblemente quieran, que es Cifuentes y Vaquero. Igual los que ustedes quieran que salgan no va a salir, ¿no? Y el presidente dijo que interesaba tanto Cifuentes como Vaquero. Ya lo sabes, ¿eh? O sea, ya, claro. Ojo al dato, como diría aquel periodista, ¿eh?, el célebre José María García. Hablando de trofeos, ayer fue el trofeo de Onda Cádiz. Esta mañana, al mediodía, ha sido el trofeo también de la cadena SER, del programa deportivo que dirige Teo Vargas. El ganador también fue Cifuentes. Y mañana también el trofeo Línea 6 Comunicaciones, que desde aquí tengo que felicitar el nombre que le ha recibido, porque el trofeo de Línea 6 Comunicaciones va a ser el trofeo Doctor Evelio Ingunza, un cadista de pro, una persona que nos ha dejado hace poco tiempo. No está entre nosotros ya, pero su imagen, su recuerdo, todo lo que aportó por el Cádiz Club de Fútbol, era bueno que se acordaran de él, como él siempre tuvo presente a toda la familia cadista. Y no hablo de esta última época, cuando estaba en la Corporación Municipal, en el Ayuntamiento de Cádiz, sino también de muchísimo tiempo antes, cuando era director de la clínica Nuestra Señora de la Salud, y donde todo el Cádiz Club de Fútbol entero, del primero al último, tenía siempre un tratamiento especial y muy digno, y sobre todo se volcaba con todos aquellos que tenían cualquier tipo de problemas físicos, de lesiones y demás, también con el doctor Copano, con el doctor Antonio Benjumea y todos los médicos que pertenecían a la clínica, o que siguen perteneciendo, alguno de ellos, a la clínica Nuestra Señora de la Salud. Con lo cual, desde aquí felicito a Carlos Medina por
haberle puesto el nombre de Evelio Ingunza, creo que los que estamos aquí en la mesa podemos coincidir. Como tú bien dices, la verdad es que cualquier problema que tuviésemos, familiar, lo que sea, te ibas para allí, allí te atendían de enseguida, o sea, sin ningún tipo de problema. Aparte, lo conocemos, tanto Hugo como yo lo conocemos, bueno, Manolo también, Manolo Botubo también, y es verdad que es una persona maravillosa, una persona que estaba siempre dispuesto a ayudar, nunca se le escuchaba, yo nunca lo he escuchado con una voz más alta que otra, y como dice Hugo, un cadista, después yo también quiero felicitar a Carlos Medina porque creo que ha tenido una maravillosa idea y así el nombre de Evelio quedará siempre en un trofeo y lo recordaremos cada año cuando lo vayamos a entregar. Sí, me uno a tu comentario. La verdad es que yo tengo que recordar que cuando era juvenil, ellos o él concretamente supo estar ahí en los momentos oportunos para echar una mano al Cádiz Club de Fútbol con todos los juveniles, con todas las sesiones inferiores. Y bueno, yo desde ahí me sumo también a ese comentario tuyo. Ah, no, también tú sí, hemos tenido. Yo he tenido mucha relación con él, de otras cosas, porque cuando había algún lesionado, tanto de la primera plantilla como del fútbol base, pues normalmente yo los acompañaba para que lo viera Copano, lo viera Antonio, pero siempre él estaba por allí, porque era un hombre que se movía mucho por fuera, ¿no? Y aquí trae algún lesionado de importancia, siempre decía, ¿de importancia? Digo, creo que no. Yo lo que destacaría más de este señor, siempre, porque además digo señor con mayúscula, porque era un auténtico señor en todos los aspectos, es la calidad humana que siempre ha desprendido él. Sí, 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 sí. Con qué sencillez ha tratado a todo el mundo, con qué imagen tan buena ha dado por encima de ese hospital, la Clínica de la Salud. Si yo me uno a este comentario a favor de él. Y un saludo muy fuerte para Antonio Bejumea, que también fue un hombre que trabajó muchísimos años con nosotros. Y sí, la verdad que también nos atendía espectacularmente. Y el profesor también. Y el profesor Copano. Claro, que estamos recordando y Sifu dirá, bueno, ¿quiénes son estas personas? Pues la verdad que Sifu no ha tenido la... con Evelio Ingunza, sí, porque ha coincidido en algunos actos protocolarios del Cádiz. Él estaba siempre en el palco del Carranza, ahora también oficiando muchas veces, como incluso cuando faltaba o no podía estar por razones de agenda la señora alcaldesa, solía estar él como primer teniente de alcalde, segundo teniente de alcalde y demás. Pero sí es verdad que sí, lo que estamos comentando son los valores que había en un Cádiz donde las cosas se hacían muchas veces de forma totalmente altruista, sin esperar nada a cambio. Y esas cosas son las que realmente hacen grande a los clubes de fútbol y a las personas así que componen ese club. Yo creo que no solo en el mundo del fútbol, yo creo que esos valores tienen que estar en la vida en cualquier lado. Y como habéis dicho, pues del trofeo, pues siempre es bonito que en el nombre de un trofeo haya alguien ligado tanto al mundo del fútbol o al mundo del trofeo en sí, pero que se recuerda durante mucho tiempo. La verdad que sí, muy buena presentación de Dani en este caso, y bueno, vamos a seguir, ahora vamos a hablar un poquito, como comentábamos, ¿no?, de estas tertulias que suelen ser, no tenemos para hablar del equipo, no tenemos para hablar, y como bien dice Sifu, y hay que hacer un borrón y cuenta nueva, ojo, no olvidarse, o sea, dice, no olvidamos el pasado no hay que olvidarlo, el pasado existe, ha existido y existirá siempre, con lo cual, si hemos cometido errores, el pasado te sirve también para que si no eres necio, rectificar allá donde te hayas equivocado. Ahora, si seguimos tropezando varias veces en la misma piedra, eso ya es harina de otro costal, con lo cual, uno de los problemas, hoy había, bueno, ya salían las denuncias, el Cádiz tiene varios futbolistas que han presentado denuncias a la AFE, tiene que hacerse frente a esos impagos, Ramón, antes del día 30 de junio. Sí, Cádiz, el 30 de junio tienes que hacer unos pagos, hay 150.000 euros que quedan de esta temporada, y luego hay 40.000 euros que se ha quedado un pico de la temporada anterior, que cuando terminó la temporada anterior los jugadores llegaron a un acuerdo para aceptar eso, y entonces tenemos que hablar de 190.000 euros que son los que necesita el 30 de junio el Cádiz Club de Fútbol para pagar y liquidar la temporada que finaliza. La temporada que finaliza tuvo un presupuesto el año pasado, la verdad es que yo estoy un poco asustado porque fue de 4.300.000 euros el presupuesto que tuvo el Cádiz. Me parece que fue... ¿4 millones?
300.000 euros, no, pero no para la plantilla sola, hubo para todo, todo. Para todo el Cádiz. Para todo el Cádiz, 4 millones. Yo creo que la plantilla fueron, ahora no estoy seguro si fue 1.700.000 o 1.900.000 para la plantilla, el año pasado. Este año quieren bajarlo, lo quieren dejar en 1.200.000, 1.100.000 el presupuesto. Tampoco no es un mal presupuesto para la segunda vez. Se comentaba que había, bueno, quizás los que más puedan ser que suban un poquito los contratos son los que tienen contrato en vigor, que tienen unas cantidades que hay que respetarle. Pero bueno, yo creo que con las cantidades que estamos hablando se puede hacer bien. Estamos hablando de 1.200.000 euros solo para la plantilla. Claro, estamos hablando de la próxima temporada, pero no nos olvidemos que hay que saldar una deuda que hay contraída, que son de esos 190.000 euros. 140 de esta temporada más 50.000. 150 de esta temporada y 40.000 que se quedó de la anterior. 190. ¿Y de dónde sale el dinero, Manolo? Pues no sé, que yo sepa, hasta ahora no llueve el dinero. Lo que pasa es que el dinero, una buena gestión en lo económico, que no ha sido precisamente por lo que el CAIS ha destacado, porque aquí parece como si los 13 millones y medio de pesetas que debe el Cádiz, no, 13 millones y medio de euros, perdón, que parece ser que la deuda total del Cádiz, parece como si se hubiera generado ese déficit en la última temporada, las dos últimas temporadas, ¿no? Porque se vendía desde la entidad de que todo marchaba bien en lo institucional, en lo económico. Pues no ha sido así, ¿no? Es muy difícil. Pero lo primero que tiene que hacer Cádiz es gastar el dinero de forma más racional, o yo diría invertir, ¿no? El Cádiz ha gastado el dinero de mala manera, comprando lo que no necesitaba, ¿eh? Lo de comprar me refiero a jugadores, ¿no? Y además con dinero que no tenía. Por lo tanto, la situación pues la que tenemos, ¿no? Yo no sé si los jugadores que van a quedar, no sé los que van a seguir, no sé el dinero que tiene, es algo que nunca me ha preocupado de lo que los jugadores ganan o no ganan, ¿no? Pero sí, lo cierto, verdad, es que se tiene que gestionar mucho mejor en lo que se ha hecho hasta ahora. Estamos viendo la imagen, perdona Manolo, sí, de justamente José Rodríguez Murillo. Él, bueno, consejero hasta ahora, ha presentado su dimisión, y lo que comentábamos la semana pasada, creo que fue Ramón, sobre lo dolido, porque muchas veces se meten contra, muchas veces el aficionado, así, porque aparte es lógico por la desazón que tienen, por la desilusión que tienen. Se hablaba de poner en el mismo paquete Antonio Muñoz con Paco Puy y con Federico González. Entonces, hay personas que han trabajado en la medida de sus posibilidades dentro del club, y creo que en este caso, don José Rodríguez Murillo, Pepe Rodríguez Murillo, es una de las personas que más puede aportar por sus conocimientos a esta entidad, y sobre todo es una persona que no estaba yendo al fútbol últimamente. No estaba yendo al fútbol por los disgustos tan grandes que tenía, porque tampoco él se merecen que se les pueda decir nada y reprochar nada, porque al fin y al cabo han estado, pero no han sido partícipes de la mala gestión que se ha hecho, porque ha sido una gestión, podemos decir, unitaria. Aquí el máximo accionista, en este caso, llevaba las cuentas a su libre albedrío, y sin contar con el resto de los miembros del Consejo de Administración. Aparte que hay una cosa que hay mucha gente que ni lo conocerá, los de fútbol. Después sí, en su profesión, creo que es un maravilloso médico, es un fenómeno. Del matro. Y hay mucha gente que no lo conoce porque él siempre ha ido un poquito, nunca ha ido a eso de sacarse fotos, no ha figurado mucho. No. Y entonces yo, como dice Hugo, para mí una persona muy, muy, muy válida. El año pasado, antes de elegir presidente, Enrique Hugué era uno de los candidatos a ser presidente por su imagen, porque la tiene, porque es un hombre querido en Cádiz. Serio y serio, comedido. Y salió bastante quemado. Tenemos que decir que todavía el Cádiz le queda un piquito, no las cantidades que se hablaron en un día, pero sí, todavía le queda algo de un dinero del traspaso de Acuña y eso, pero bueno, tampoco es unas cantidades. Le queda a Paco Puy, le queda a la gente que estaban ahí, al mismo Antonio Muñoz, también me parece a Martín José, que yo no sé cómo pasó eso, porque lo compraron ellos, luego se lo vendieron al Cádiz, pero por lo visto el Cádiz lo vendió al Real Madrid, el Real Madrid pagó absolutamente todo. Pagó todo, pero claro, por lo visto hay un dinero ahí que ellos, en vez de cogerlo,
lo dejaron ahí, eso es más o menos las versiones que hay, y entonces ahora se ha quedado un poquito colgado ese dinero. Pero bueno, yo de dinero no entiendo mucho, ni las cuentas que hacen ellos tampoco, entonces no me voy a meter, no sé yo cómo va el tema ese. Vamos a pasar también lo que son las plantillas. Cada cual tiene ahí, le hemos dejado a nosotros un croquis de lo que fue la plantilla de la temporada 2010-2011, y tenemos también una aquí que es la plantilla 2011-2012. En esta plantilla no hay portero, en este momento Álvaro Campo y Dani Migueles han finalizado contrato. No hay lateral izquierdo porque Raúl López no ha renovado todavía el contrato al no haber cumplido la cláusula de más de 25 partidos, jugó solo 25 partidos, con lo cual tenemos a Sifu, Álvaro Silva, Serrano, Vaquero, Lolo Armario, que sí ya le han renovado contrato, José Miguel Caballero, Juanse, Aarón Bueno y Enrique. Ahora mismo son 9 futbolistas los que cuenta la primera plantilla, porque incluso otros 2 futbolistas que se hablaba de que podían estar en la primera plantilla, como son Dieguito y el central Rubén Díaz, no han renovado contrato. Ellos terminan contrato el 30 de junio, con lo cual están totalmente libres para negociar con el equipo que los pretenda. Una situación bastante, bastante complicada. ¿Te va a ver solo jugando de lateral, de extremo y todo, no, Sifu? Hombre, yo espero que no. Pero sí, ese, yo quería decir una cosa. Cuando uno quiere conseguir un objetivo, pues yo creo que se tiene que planificar la temporada con buena parte de la plantilla del año pasado. Yo creo que si no se puede, por ejemplo, de la 2009-2010 hay 18 bajas. Tienes que fichar otra vez a casi 15 futbolistas. Yo creo que se tiene que hacer una base para conseguir el objetivo, si no es un año, en 2. Nosotros comentamos que lo que pasa es que aquí hay una cosa que es quizás lo que para todo, ¿no? Ahora mismo estamos en la ley concursal, no se puede mover ficha, porque no se puede mover ficha, entonces hay jugadores, que era lo que íbamos ahora a tocar el tema, que terminan contratos, pero que sí pueden interesar al Cádiz. No, estamos hablando de, no sé, Moque, Carlos Caballero, López Silva, el mismo Pachón, o sea, una serie de jugadores, yo estoy dando un nombre por decir, pero hay jugadores que terminan contrato este año que igual al cuerpo técnico del Cádiz, a la Secretaría Técnica, a la División Deportiva, les puede interesar, ¿no? Sí, pero es curioso, estamos hablando del Cádiz de la próxima temporada, pero lo que no se habla es de quién va a ser el presidente del Cádiz de la próxima temporada. Sí, estamos comiéndonos el pescado antes de cogerlo. Es decir, a mí no me gustaría pasar de largo la entrevista que le hicieron ustedes al señor Rubet, presidente actual del Cádiz Club de Fútbol, y quiero darle la enhorabuena desde aquí a Antonio Díaz, porque con la claridad y con la contundencia que le habló ayer el presidente del Cádiz, hacía tiempo que yo no le oía hablar con esa contundencia. El Cádiz ahora mismo es es una olla de presión enorme que en cualquier momento puede estallar. Yo creo que nadie sabe quién va a ser el presidente del Cádiz. Y es lo primero que debíamos tener claro. ¿Qué vamos a hacer con el Cádiz Club de Fútbol? ¿Quién va a regir los destinos económicos y deportivos del Cádiz Club de Fútbol? Y a partir de ahí, ¿para qué vamos a firmar ahora? Si a lo mejor el que viene no quiere a esos jugadores. Vamos a ver primero. O vamos a vender el Cádiz Club de Fútbol. No vamos a vender humo, porque estamos vendiendo humo. Yo soy de la opinión de que aquí no va a venir nadie. Eso es una opinión muy personal. Que aquí están mareando la perdiz. Y no sé por qué y para qué. Estamos engañándonos a nosotros mismos y engañando a los futbolistas también. Pero hay una cosa que es fundamental. Que se venda o no se venda, esto tiene un proceso y hay que llevarlo a cabo. Sí, pero el proceso, Ramón, va a ser el siguiente. Vamos a firmar y ahora va a venir. Imagínate tú que el grupo que va a venir, que es un presidente, quiere al entrenador. Prefiere darle la baja y firmar otro equipo. Sí, no, el grupo que venga, yo estoy casi convencido que puede ser un grupo que venga y saca todo lo que haya y traiga gente nueva. Pero como no se sabe si se va a vender o no, porque claro, aquí no se aclara nadie. Aquí no se aclara nadie cuándo se va a vender, si se va a vender. Es que ocurre, yo entiendo que no se puede paralizar totalmente la funcionalidad de la entidad. Yo creo que lo que sí debe de tener claro, yo creo que lo debe de tener claro el señor Muñoz, es que debe de decir, bueno, pues yo tengo hasta tal fecha para vender. Si pasó de esa fecha no he conseguido cerrar ningún trato, evidentemente tengo que decirle
a los gestores actuales que empiecen a funcionar, porque puede ocurrir que no se venda la entidad y que no se haya hecho nada, se llegue tarde, y cuando se llega tarde a los sitios con necesidad, pues sabe que te cobran más por el artículo, ¿no? Entonces, yo creo que quede en el mercado. Claro, esto es algo que yo creo que lo deben de tener muy presente, y que bajo mi punto de vista, más allá del 18 o el 20 de junio por ahí, yo creo que no debía de quedar en eso. Yo creo que sería muy interesante que el presidente del Cádiz actual saliera a la palestra y decían: señores, no me interesa vender el Cádiz porque no me dan lo que yo... Vamos a ver. El presidente del Cádiz actual es Enrique Huguet. Bueno, vamos. Sí, claro. El mayor haciendo referencia a Antonio Muñoz, que es el máximo accionista. Entre otras cosas, yo tengo noticias personales, y esto es una opinión muy personal mía, que el señor Huguet no sigue el año que viene. No, lo dijo que el 30 de junio finaliza su mandato. Y ahí hay, hay un señor ahí, en la palestra, que es el señor Puig. ¿Qué? El señor Paco Puig. Paco Puig. Que posiblemente esté ahí, pero que tampoco quiere. Es decir, el presidente, el mayor accionista es Antonio Muñoz. Y él tiene que colocar a un señor de su confianza. Y no sabe a quién colocar. Pero hay un problema añadido en todo esto que no se ha nombrado, que es en este caso, administradores judiciales. O sea, está la figura del presidente. Puede mandar más o menos, según se lo tome o no se lo tome. Pero está limitado por el tema económico. El presidente actual del Cádiz, sea quien sea, está limitado también por los administradores judiciales, que son los que van indicando en cada momento las posibilidades que hay para pagar, para repartir los ingresos que se van generando. Con lo cual, ahora está la otra figura, que es la del máximo accionista, que tiene el paquete mayoritario de acciones, pero que teóricamente no tiene, no tiene o no debería de tener mando sobre el club. Pero eso es una utopía. Sí, pero Hugo, el Cádiz, que se encuentra en un proceso concursal, todavía no está cerrado el tema, digamos, ¿no? Está en ese proceso, lleva ya unos meses. Es decir, que gestionar la entidad teniendo presente la opinión o el pensamiento de estos señores no es de ayer, es de hace unos meses. Pero, por ejemplo, hay una cosa que ya se ha hecho, ¿no? El Cádiz, el Consejo ha mandado una propuesta de la próxima temporada, el presupuesto de la próxima temporada. Y los administradores judiciales han hecho otra por debajo, porque creen que esta es la real. Y que para garantizar la continuidad del Cádiz, para la viabilidad del Cádiz para las temporadas, esa es la que hay que aceptar. Y es la que estamos hablando, de 1.200.000, porque el Cádiz quería el mismo dinero que habían tenido la plantilla de esta temporada. Y dicen que es mucho dinero, y aparte que no se garantiza que ese dinero entre. Ese ingreso. Entonces, yo cuando hubo la reunión el otro día del Consejo, que fue un Consejo ordinario, no fue ni extraordinario ni nada, pero bueno, para mí sí era extraordinario en el aspecto de que venía el señor Muñoz, y venían los administradores judiciales, y entonces yo para mí, yo pensaba que a los administradores judiciales, al señor Muñoz, le iban a decir: bueno, usted va a vender o va a continuar, porque aquí hay dos cosas: o vende o hay que buscar dinero para pagarle a la gente. Esto es lo que yo pensaba en ese momento. Pero bueno, al final estamos en una discoteca hoy aquí, ¿eh? Hay uno que paga el jamón. Tiene multa ya. Yo me he enrollado como he podido mientras... No, hablando de... Tú hablas de una cifra, dijiste 1.200.000 euros para la plantilla. Pero cuando hablas de la primera plantilla, ¿a qué hace referencia? ¿Plantilla, cuerpo técnico o solamente futbolista? Hombre, me imagino que entrará cuerpo técnico también. Pues a mí me dijo, hablando así por encima, sacando veintitantos futbolistas, estamos hablando en segunda B a una media de 50.000 euros por futbolista. Pues algunos pueden ser 50, otros pueden ser 20, porque claro, habrá gente que 50 por 23. 20, un millón y... Sí, yo pienso que sí. Aparte, Roberto, lo vuelvo a repetir, lo dije ayer, lo dije antes de ayer, porque él lo dijo en una rueda de prensa, lo dijo aquí en Onda Cádiz también, él dijo que con 1 millón de euros se podía hacer una muy buena plantilla para Segunda División B. Entonces yo pienso también que se puede hacer, Hugo. Lo que pasa, lo importante no es una buena plantilla para una segunda B, que se puede tener perfectamente, sino que ese equipo va a tener proyección para estar en segunda división, porque lo que quiere la afición gaditana es tener el equipo en segunda división. Esa es otra historia. O tenemos un equipo. Aquí hay dos, hay que separar.
es segunda B y ascendé, claro. Y luego empieza la segunda. Sí, esa es otra historia. Porque este equipo del año pasado se hizo para subir a segunda. Ya, está claro, está claro, está claro. Pero, lo que pasa que el año pasado, por ejemplo, que dijo Roberto Suárez, que había una gran plantilla, lo que no tuvimos un buen equipo. No fuimos capaces de conseguir que esa gran plantilla se convirtiera en un buen equipo, que eso es fundamental. Bueno, la plantilla, eso tiene muchas matizaciones que tendríamos que hacer, ¿no? Pero de una buena plantilla, si no se hace un buen equipo, es porque falla casi siempre una sola y exclusivamente persona, ¿eh? Porque, vamos a ver, si yo te pongo a ti muy buenos condimentos, para hacer una buena materia prima para ella y tú te pones de cocinero y no la hace, pues no me diga a mí que es que el arroz no es bueno, que el arroz no es esto, que claro, la gamba no es fresca. Pero pienso que Roberto ha ido por otro sitio. Exactamente. Yo creo que él matiza. Matiza por el comportamiento de algunos individuos en el exactamente. El compromiso que él pensaba de ciertos jugadores no lo ha tenido. No es que él quiera cargar contra, porque en este caso, si lo lanza así, pues sería carga contra el primer técnico. Claro, y no es esa la idea. Quiere decir que él esperaba un mayor compromiso de algunos de los integrantes de la plantilla que no lo han tenido por lo que sea. Manuel. Perdona, por eso cada día es más importante, y yo tengo una anécdota de cuando vinieron a firmar jugador aquí a Cádiz. Cada día es más importante no solamente valorar el aspecto técnico del jugador, sino conocerlo la persona. Él dice algo aquí que a mí me dejó un poquito así tocado, ¿no? Porque dice, nosotros creíamos que los problemas se habían solucionado y cuando llegamos a Aranda vimos que no. O sea, entonces te dejó caer ahí una bombita. Y nos quedamos un poquito, porque claro, yo me acuerdo cuando les preguntábamos a ustedes, no, la plantilla está fenomenal, todo está fenomenal. Yo sé que en el fútbol siempre se dice lo mismo, pero bueno, había problemas. Tú sabes que en el fútbol siempre ha ocurrido eso. Ya, además. En los peores momentos es cuando cumbe el nerviosismo y cumbe, pues eso, que el tono, ¿no? En el terreno de juego, los vestuarios, ¿no? Yo lo que pasa es que creo que al final ha carecido la calidad en determinados puestos. Y al Cádiz le ha faltado esa calidad, esa experiencia en determinados momentos y en determinados puestos. ¿Y por qué? Pues porque a lo mejor a la hora de invertir es lo que habéis dicho vosotros. Es decir, ¿qué queremos invertir? ¿Cuatro o dos? Pues dos. La calidad indudablemente nunca va a ser la mejor. Y eso es lo que le ha pasado al Cádiz Club Fútbol, que ha tenido que echar de mano de lo que tiene, ni más ni menos. Es decir, estamos donde realmente nos lo hemos merecido, pero por el tipo de inversión que hemos hecho. Pero mire, Manuel, la inversión del principio de temporada, Manuel, claro, no fue mala. Yo creo que en diciembre sí fue distinta, bueno, porque hubo otros Cifuente siempre ha sido Cifuente, e incluso fíjate tú, en sus peores momentos al principio de temporada, cuando tuvo sus problemas a la hora de la renovación, que hubo ahí un rifirrafe entre comillas, tuvo sus problemas, sin embargo, pero él se unió al equipo y mantuvo una línea de juego. ¿Por qué? Porque él tiene una calidad. No llevó sus problemas personales al vestuario. No lo llevó. Ni al vestuario, pero ni a los entrenamientos. Es que porque yo dudo que un jugador, siendo bueno, no sea bueno en el terreno de juego. No, está claro. Lo dudo, porque el jugador cuando sale al terreno de juego y sale, se olvida de todo. Es porque ha faltado una calidad, ni más ni menos. Pero eso fue una de las virtudes que tuvo Cifuentes. Yo se lo comentaba muchas veces y él me lo decía, Ramón, yo no puedo pensar cuando vengo a trabajar o cuando voy a jugar en el contrato, ni en esto, ni en aquello. Y eso fue la virtud que tuvo. Pero ninguno. Llegaba a entrenar ninguno, y así es muy difícil. Ninguno. Cuando tú no sabes qué va a pasar con tu contrato, si es válido o no, es complicado. Hablando del tema, tú has estado en ese vestuario, Sifu, y las palabras de Roberto en este caso, hablando de una velada acusación, podemos decir, sobre eso que estamos comentando, ¿no? Que el vestuario no funcionó como tal, o sea, no hubo la unidad, no hubo el compañerismo, no hubo el compromiso que era necesario para cumplir objetivos. Yo creo que el compromiso hay que tenerlo los 90 minutos del partido. Yo creo que en vestuarios hemos estado todos y yo creo que no hay un vestuario bueno en ningún lado. Siempre habrá pues grupos y gente que te lleves mejor con otra y gente que no, y pero los 90 minutos ahí sí que tenemos que ser un equipo de 11 jugadores que están dentro del campo y lo dan todo por el de al lado o por el que tiene a la izquierda o a la derecha. Ese es el profesional del fútbol. ¿Ha pasado en el Cádiz esta temporada eso? Yo, bueno, hombre, el buen entendedor con pocas palabras. Desde dentro no aprecias.
A lo mejor desde fuera se ve mucho mejor, pero desde dentro fuera, yo creo que un jugador no va a dejar de meter la pierna por estar mal con un compañero. Yo, por ejemplo, en Miranda de Ebro, yo vi que faltó un poco de compañerismo en el terreno de juego, y te explico. Jugadas que los contrarios iban a los nuestros a cogerlo, a esto, y los nuestros íbamos cada uno a nuestra bola, o sea, no había esa. Yo me acuerdo en mi época, o la de Ambotungo, yo cuando le daban a un compañero, no se acercaba ni Dios ahí. Me tenían que matar a mí antes de que toquera un compañero. O sea, que no vi yo ese equipo. Igual falta de picardía, falta de. No sé. Nos sacaron 4 o 5 tarjetas todos por pérdida de tiempo, ni una por dar una patada, no sé si. O sea, yo desde fuera vi el equipo raro, vi que le faltaba algo al equipo, o sea, lo que tenían ellos chocaban, peleaban, te agarraban, te empujaban, o sea, y nosotros lo vi yo muy... Yo creo que la falta fue, pues, querer ascender. Yo creo que a lo mejor nos vimos ascendidos desde que entramos en liguilla, y yo creo que primer partido, bueno, nos salió bien, pues hubo un penalti muy tempranero y, bueno, pues ya nosotros con el marcado a favor, pues durante todo el año hemos hecho buenos partidos, pero ya íbamos con el marcado a favor allí, y allí es realmente donde teníamos que dar la cara y no la dimos. Yo estoy de acuerdo contigo, porque yo creo que sí que creó un excesivo optimismo alrededor de la eliminatoria. O sea, parecía como que el Mirandés no había hecho nada, absolutamente nada. Y el Mirandés no ha quedado campeón de su grupo, porque en los últimos 5 partidos solamente consiguió 7 puntos. Si no, hubiera quedado con diferencia y lo perdió empatando a 2 en su casa. Es decir, que parecía como que el Mirandés, pues bueno, como no era un equipo hecho para esto, que era un equipo que aquí se iban a asustar cuando vieran 12 o 14 mil espectadores. Pero resulta que fue al contrario. No, pero no fue así. Porque yo estaba en el hotel con los jugadores y el domingo por la mañana antes del partido no era esa la sensación. O sea, la sensación. No, si yo no me digo. Si yo igual digo, la gente. El equipo sabía y el cuerpo técnico sabía que era muy buen equipo el Mirandés. Que era un equipo complicado, que luego llovió y no sabíamos. Yo al principio, cuando cayó la que cayó en el campo, no sabía si era mejor o peor, porque si no hubiese llovido, ellos hubiesen seguido con su estilo de jugar con el balón. Al llover, el balón no corría, se frenaba en el agua. A lo sencillo, balón arriba, y eso nos complicó. O sea, yo creo que eso nos sorprendió a nosotros, no sé, pero a ustedes en el campo, pero que balones directos de portero, defensa. Este año los partidos los peores que hemos hecho han sido los que nos han golpeado balones arriba al delantero y segunda jugada. En campo mojado, en campo con agua, los números del Cádiz esta temporada han sido malísimos, ¿eh? Analiza los partidos. Históricamente el Cádiz tampoco, si hablábamos de antiguamente cuando se iba a jugar al norte, iba a San Sebastián, iba a Pamplona, iba a Bilbao, y lo que más te molestaba y lo recibíamos incluso goleada era en esos campos. Luego iba a otros campos donde, ¿por qué? Porque se lo encharcaban todos, se jugaba mucho con los balones. Hugo, eso ha sido a todos los equipos de Andalucía, yo me acuerdo Sevilla, que iba a Bilbao, Arbet y tal y cual. Bueno, pero hoy día, aparte de que el fútbol vasco ya no es tan vasco. Sí, porque el Mirandés no juega el clásico pelotazo para arriba. Sí, lo jugó el Mirandés, no, claro que no. Lo único que pasa es que la circunstancia. Pero tú tienes que tener activado un plan para esa circunstancia. A mí hay una cosa que me sorprende. Antes de que lloviera, me pregunta uno de ahí del hotel, me dice: ¿al Cádiz cómo le va el agua? Y yo me quedé un poco así, digo, ¿por qué? Y con un paraguas suficiente, Cádiz, pero yo creo, y pienso, no sé ustedes, que ellos le habían echado muchísima agua al campo. ¿Y qué pasó? Que 2 horas antes de empezar el partido cae la tromba de agua tremenda. Y el campo estuvo todo el partido con agua. No se quitó el agua. ¿O no es así? El drenaje no lo tenían bien. Yo creo que el campo era muy bueno. Con el césped en perfectas condiciones, nada más que la lluvia que cayó 2 horas antes del partido, pues hizo que no drenara bien y que se quedara en charco. Y era gracioso porque tú entrabas al campo y veías el campo perfecto. Pero desde luego, cuando quería rodar el balón, no se podía. Eso ya es historia, con lo cual vamos a abrir una nueva página. Y esa nueva página también, ya muy brevemente, porque estamos al final del programa, el tema de la renovación, y se está hablando también de la cantera.
pero justamente dos futbolistas que se espera contar con ellos, como son Dieguito y como es Rubén Díaz, dos sub-23, ojo, que solamente Juanse y Lolo Armario serían sub-23 la próxima temporada. No así José Miguel Caballero ni Moque, que si Moque renovara en el hipotético caso que sea, para los técnicos sea un jugador apetecible para la próxima campaña, serían sub-23. Entonces también es otra dinámica. Pero ¿qué pasa? No están renovados. Son dos jugadores que quedan libres a final de temporada, con lo cual se debió de hacer esto antes. Las limitaciones son porque los administradores judiciales no te dan a ti la opción de renovar. Yo creo que se pudieron haber hecho cosas antes. Lo mismo que se renovó a Lolo Armario, que incluso jugó mucho menos en el Cádiz B que Rubén Díaz y que Dieguito, se podría haber hecho también con estos dos jugadores de cara al futuro de la entidad. Yo se lo comenté a Enrique Uribe ayer cuando lo tuvimos, que yo comprendía que firmar jugadores de fuera, que sí, está parado, no se puede mover nada. Pero los jugadores de la cantera, yo creía, porque el costo que te va a ocasionar esos jugadores no es un costo que esté prohibitivo para la ficha. Vamos a hablar de jugadores de 1.500, 2.000 euros, que no estamos hablando de más. Entonces yo creo que se dejó pasar demasiado tiempo para hablar con Rubén y con Dieguito, cuando si se tenía claro, porque Dieguito ya la temporada pasada hizo una muy buena temporada con el primer equipo, Rubén Díaz también, y yo no sé qué pensarán ustedes. Yo lo que entiendo es que está claro que había que contar con la cantera, y además yo creo que poco a poco los clubes se están dando cuenta de eso por los problemas económicos que hay, ¿no? Pero sí, es que es verdad que lo primero que teníamos que pensar es qué tipo de proyecto deportivo hay, ¿no? Y a partir de ahí analizar si realmente interesa contar con la cantera. Porque estamos acelerando a lo mejor a la cantera. A lo mejor no hay tanto como pensamos que hay en la cantera. Y luego le vamos a exigir más de lo que saben, ¿no? Y ese es un problema, ¿no? Vamos a sentarnos a ver qué proyecto hay. Vamos a sentarnos a ver con quién podemos contar y con quién no. Pero y sea, a partir de ahí... se sabe, Manolo, ya. Bueno, pero es que... se sabe porque sí, Cádiz no sabe, tiene. Entonces tenemos que sacar jugadores de la cantera sí o sí. No. Pues si no, es así, no podemos en ningún momento decirle al entrenador: usted tiene que subir el próximo año a segunda división. No, a usted yo le voy a firmar 3 años más de contrato con un proyecto de futuro de cantera, pero sáqueme usted a 3 o 4 jugadores al año. Y quiero ver, como mínimo, X jugador en el terreno de juego, en Carranza. A partir de ahí le firmo esto, con toda tranquilidad y seguridad, de que usted va a terminar los 2 años más de contrato que tiene. A partir de ahí, verás tú, como cualquier entrenador, te va a sacar jugadores de la cantera. Pero si no es así, Ramón, difícilmente un entrenador se va a arriesgar a meter a 5 jugadores en el terreno de juego de la cantera. No, ¿por qué? Porque la cantera actualmente no está saliendo. Y no está saliendo porque no se le está dando el seguimiento ni la constancia que un chaval necesita en un terreno de juego. A Manolo, hay jugadores que no hace falta que todo el equipo esté bien. Hay jugadores que ya han demostrado que tienen condiciones para poder jugar en el Cádiz. Que no es que se vayan a salir. Pero Dieguito lo demostró la temporada pasada. Necesita una constancia. No, esos jugadores necesitan estar con el equipo. Y el Cádiz no estaba capacitado para darle constancia a su jugador. No. Pero si no estamos hablando de que sean titulares indiscutibles. Estamos hablando de jugadores que pueden ser útil para la plantilla en momentos determinados. Es que tampoco vamos a pretender que jugadores con 19 años vengan a solucionarle eso. A eso me refiero. Manolo, tú tendrás algo que decir. Yo tendría que dedicarle media hora. No, pero como no tengo un minuto. Solamente tengo un minuto. 30 segundos. Cuando se firma jugadores sub-23 que no son de la cantera, le estamos quitando la ilusión al jugador de la cantera, a los técnicos de la cantera. Y este año no solamente se ha hecho eso, sino que además se han firmado y no han jugado. Y cuando vino el señor Peguero, lo primero que hizo fue traer un crío de Almería que cobraba aquí 3.000 euros y no servía Luismi. Y no servía. No jugaba ni en el Cádiz. Ni el B. Por lo tanto, la cantera, yo no digo que borrón y cuenta nueva, pero casi borrón. Y además, la cantera tiene que tener turnos que pueda alimentar, con los que pueda cumplir. Tú no puedes presumir de tener 8 o 10 equipos, si no puedes tener nada más que 5, ten 5. Pero cumple con los niños. Eso se llama cumple. Un proyecto de cantera. No existe. El señor Muñoz, cada vez que habla de la cantera, dice que, que ahora está mejor atendida, que ahora tiene más medios. Tiene más medios. Porque Ramón y yo, que hemos estado en la cantera del Cádiz, bueno, y Hugo también, sabe cómo hemos entrenado nosotros. O sea, y cómo entrenaste tú, por supuesto. Pero te quiero decir, es que no existe un proyecto.
Señor Muñoz dijo hace dos años en el Rosal, en el Ateneo, que en la cantera le costaba 600.000 euros. Eso está recogido en los medios. Y entonces, y yo le dije, digo, pues tú estás gastando muy mal 600.000 euros. Del Cádiz no salen. Primero, porque cuando tú le firmas a un técnico, como pasó en la segunda división, cuando tú le firmas 20, y le ponen en la plantilla 25 jugadores, está cerrando la... No, me dice, usted va a tener 21 profesionales, 20 profesionales. Y para tener usted ahí arriba sentado, lo coge usted del Cádiz. Que están jugando y están... Eso es un plan de cantera. Aquí es mentira, aquí no funciona la cantera. Totalmente de acuerdo. Estamos de acuerdo. Creo que unanimidad. Como también estamos de acuerdo, porque me están dando órdenes rigurosas, Juan Antonio es muy riguroso para estas cosas, que ya se nos ha cumplido el tiempo, con lo cual nos despedimos. Manolo, muchísimas gracias. Manolo Torres Lapi, muy bien. Muchísimas gracias. Ramón, mañana estás de descanso, con lo cual vamos a descansar todos. Acuérdense de Trofeo Carranza, ya que hay más o menos candidatos. Sí, ya lo hablaremos de Trofeo Carranza. Así fue, volver a reiterar nuestra más sincera enhorabuena por tu calidad, como decimos siempre, futbolística, pero también por tu inmensa calidad personal. Muchas gracias. O sea que muchísimas gracias y a seguir disfrutando de lo que te queda, de tu premio. Y ustedes nos vemos ya mañana nuevamente con Miriam, con Antonio y con el resto también. Mañana también se tocará la cantera, que es un tema bastante interesante. Buenas noches. Me han dicho que el amarillo está maldito.